Tuvo una serie de reuniones con otros militares en activo y que esto levantó las suspicacias de Rosario y de Daniel y decidieron defenestrarlo por eso, porque aducen de que estaba conspirando en contra de ellos. ¿Reuniones solo con militares activos o también con algunas otras personalidades? Lo que teníamos entendido es que andaba pues, también con personalidades empresariales viendo ese tema de cómo se salen de esa crisis también que les ha alcanzado a ellos. Alex Level se mueve en círculos empresariales desde hace rato, así que no debería levantar sospechas eso. Pero hay que tomar en cuenta de que Rosario y Daniel están paranoicos y que el objetivo principal ahorita es la sucesión, es decir, poner a Rosario a cargo del país y para comenzar la sucesión dinástica que está estructurando Ortega con su esposa. Entonces, para esto le estorba Jales Level hoy, ayer le estorbó Alba Luz Ramos, antes le estorbó Lenín Cerna y luego le estorbaron otros y le estorbaron y luego le estorbaron otros y antes le estorbaron otra cantidad de sandinistas. Yo no creo que pase nada adentro del sandinismo. El ejército perdió la dignidad. Simplemente, o sea, cuando una persona pierde la dignidad y se somete y baja la cabeza como lo ha bajado Avilés y toda la cúpula del ejército, no puedes esperar nada de ellos. O sea, ya la dignidad personal de ellos la dejaron a un lado. Y entonces mucha gente cree de que se le van a rebelar y nada, yo no creo que se vayan a rebelar. El sandinismo es un grupo de personas que no tiene dignidad, que decidió bajar la cabeza, dejar de pensar, dejar de actuar por sí mismo y someterse a lo que diga Rosario. Y bajan la cabeza siempre. Están básicamente sin capacidad de tomar decisiones. Son personas que, aunque puedan ser inteligentes, han decidido no usar su inteligencia. Simplemente obedecen. Obedecen cual fuese un rebaño de ovejas o cual fuese un rebaño de vacas o cualquier otra cosa de eso. Entonces yo no hago cálculos con que el sandinismo se le va a rebelar a Ortega. Le falta dignidad. Y eso es lo que no tienen, no tienen dignidad. Simplemente se sometieron a Ortega y a su mujer. ¿Estaría detrás de esta también movimiento de Jales Leven, el general en retiro Humberto Ortega? No tengo información al respecto. Lo que te sé decir es que ellos están paranoicos y que su objetivo es la sucesión dinástica y van a quitar a todo el que se le enfrente. Y el que espera que el sandinismo se rebele, eso no va a suceder. Como te digo, ellos ya perdieron la capacidad de indignarse. Ya sometieron su vida completa, toda la historia política que pudieron haber tenido, todo lo que ellos le llaman su lucha, que para mí no va ni viene. Ellos lo han sometido a lo que diga Rosario y básicamente eso es el sandinismo, pues hoy, seguidores de Rosario Murillo, no son nada más que eso. Si decís que andaba con militares activos reuniéndose, Jales Eso Leven. es lo que yo sé, Lucía, no tengo información, lo que han publicado los medios, no tengo absolutamente ningún otro tipo de información. Entonces vos lo ves como que fue en traslado, entonces lo sacan de su oficina, lo defenestran y lo mandan a la Cancillería. No, es una democión realmente. No es un traslado, es una democión. Y cuando te digo es que, o sea, el que ande con militares activos o inactivos o todo, al final todos son sandinistas. Y entonces yo, como te he dicho bien claramente, yo no creo que ninguno de ellos sea activo o sea sandinista histórico o lo que sea, quiere enfrentársele a Rosario. Yo creo que ellos van a obedecer, igual que está obedeciendo Jales Lever, que lo pasaron de la oficina de la vicepresidencia a Cancillería y no dice nada, simplemente se esconde. Eso es no tener dignidad. Él no tiene dignidad y no tiene dignidad ninguno de ellos. Simplemente han decidido obedecer a Rosario. Simplemente. No tiene esto ningún impacto en filas militares.
porque se toca pues a un Ninguno. general que Absolutamente ninguno. Ellos están sometidos. No, no tienen ninguno. Ellos les pueden matar a su familia a Loría y siguen obedeciendo a Rosario. Así, así de mal están las cosas en el ejército. Pueden echarle preso a los hijos y siguen obedeciéndole a Rosario. Ya, ya cuando vos perdés la capacidad de indignarte, ya, ya no hay nada más que hacer. Entonces, los que creen que el ejército va a ser afectado por esto, mañana Ortega puede echar preso a Avilés y no va a pasar nada. Absolutamente nada. Bueno, Eliseo, no te quito más tiempo, tengo ya también al otro invitado que habíamos acordado, era breve, ¿verdad? Pero sí, pues lo poco que se sabe es que vos decís la información, que lo emocionan, lo pasan a la Cancillería, no va a pasar nada, no tiene pues ningún impacto en ese sentido. Que requeriría que los militares tuvieran dignidad y no la tienen. Entonces, si no tienen dignidad, no va a pasar nada. Bueno, gracias Eliseo por estar con nosotros. Voy a una breve pausa y regreso con Alfredo Gutiérrez, pero antes sí quiero destacar la información también de última hora que Estados Unidos va a seguir imponiendo sanciones al régimen en Nicaragua por el deterioro de su democracia. La Casa Blanca afirmó este miércoles que continuará imponiendo sanciones a Nicaragua por el deterioro dramático de su democracia bajo el mandato de Daniel Ortega. Así lo aseguró el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Y destacó en una rueda de prensa que ese deterioro afecta al respecto a los principios democráticos y los derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Kirby precisó que esto incluye el acoso y el encarcelamiento de líderes opositores, dirigentes religiosos, estudiantes y periodistas. Todo esto es inaceptable. Condenamos esas acciones, sentenció el portavoz. Ya hemos adoptado una serie de acciones para promover la rendición de cuentas para el régimen de Ortega Murillo, lo que incluye la imposición de sanciones y lo seguiremos haciendo, dijo el portavoz. Nicaragua atraviesa pues esta crisis desde el 2018 y también pues con esa farsa electoral que se desarrolló en el año 2021, donde Ortega y Murillo se reinstalaron en el poder nuevamente, se reeligieron solos con la oposición totalmente pues presa y sin ningún tipo de competencia política. Voy a hacer una breve pausa y regreso con Alfredo Gutiérrez. La mejor conexión de todas es la que tenés con mamá. Este mes, conéctate más con ella contratando tu plan postpago sin límites. Con más música, más entretenimiento, apps de ubicación y redes sociales ilimitadas. Al contratar o renovar tu plan postpago con smartphone incluido, sin prima en tu tienda Claro más cercana. Participás en la rifa de más de 100 premios. Conéctate a mamá con el internet más rápido de Nicaragua. ¡Claro que sí! Gracias por continuar con nosotros. Estamos en 100% entrevista. Doy la bienvenida a Alfredo Gutiérrez del Grupo de los Liberales Exiliados. Manda Alfredo sus comunicados, los liberales exiliados. Él fue concejal de la alcaldía de Managua en uno de los periodos de ahí en la alcaldía de Managua, un concejal bastante activo. Con él, pues vamos a seguir hablando del tema de esta, según Eliseo Núñez, pues que fue democionado Omar Jales Leven y lo pasan ahí de subordinado del canciller Denis Moncada, el vicepresidente Omar Jales Leven. Información incluso que nosotros hemos recabado es que estaría también en una especie de prácticamente vigilado, tipo casa por cárcel.
Esa es la información que tenemos. Y también la otra información que es, nosotros tuvimos conocimiento es que el pasado 11 de mayo lo mantuvieron retenido en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Chipote, pero luego lo soltaron y lo enviaron a esa especie de casa por cárcel, como les digo, que es más o menos pues con mucho control. O sea, nosotros le ponemos casa por casa, pero es todo de hecho a cómo ellos pues han operado y tienen vigilada pues a su gente. Y esto prácticamente se da por esas tercias que hay también de poder interno y que supuestamente él se andaba perfilando como un posible candidato presidencial del sandinismo para el 2026. Y ustedes saben que Rosario Murillo sueña con ser la presidenta y el proyecto de ellos, de la familia, es que ella suceda a el dictador Daniel Ortega. Tenemos ya a Alfredo Gutiérrez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Lucía? Muy buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad de estar en tu programa y conversar un poquito con nuestros hermanos nicaragüenses de lo que está aconteciendo el día de hoy. Contanos un poco, Alfredo, qué sabes o cómo ves, ¿verdad?, este panorama. Pues en la primera parte teníamos a Eliseo Núñez, dice que fue como una democión, lo pasaron a la Cancillería, que ahí pues no va a haber ningún impacto en las filas militares, que todos están sumisos y les jalan la chaqueta y ya pues todo el mundo termina siempre bajando la cabeza. ¿Cómo ves el panorama? Bueno, el estilo de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo es ese precisamente, ¿verdad? Si vos podés observar a lo largo de sus últimos 16 años, 15 más o menos, que llevan de estar otra vez en el poder, ellos cuando se han deshecho de alguien que ha sido funcionario de ellos, no lo sacan de manera vulgar, como una baja deshonrosa, sino que lo que hacen es que los traspasan de una posición a otra, de menor perfil, de menor importancia, más decorativa, por un prudencial tiempo, hasta que, digamos, pasan del ambiente el tema noticioso y luego lo hacen desaparecer en la llanura. Hubieron muchos casos, por ejemplo, aquel famoso caso del delincuente que estuvo manejando a la empresa aeroportuaria, que se metió en los negocios y le metió bolsa el dinero de la familia Ortega Murillo y lo dejaron en la calle. Tuvo que exiliar a su esposa en España y a él al final no lo corrieron, pero lo dejaron castigadito en muy bajo perfil. Claro, estamos hablando de diferentes niveles de funcionarios. El caso de Alex Leven, en nuestra opinión, reviste una especial importancia y una mayor relevancia, porque recordemos que no solamente es ex jefe del ejército de Nicaragua, sino que también fue vicepresidente de Luis Ortega, fue después de ser vicepresidente, diputado que iba a ocupar la presidencia de la Asamblea Nacional, cuando en aquella sesión de constitución de la Asamblea, en que se elige la Junta Directiva, misteriosamente hubo un apagón general en toda Nicaragua y en lugar de quedar él como presidente de la Asamblea, quedó el señor Gustavo Porras como presidente de la Asamblea. Entonces hay una cadena de sucesos que han pasado y de acuerdo a las informaciones que de los medios han estado promulgando el día de hoy de esta salida de él de su puesto de confianza que tenía, por decirlo de alguna manera, en las oficinas de la vicepresidencia al lado de la pareja dictatorial, pues obviamente que implica que hay una situación ahí que no es correcta. Todo indica que eso ha sido un hule que
se estiró a nivel, a tal nivel que ya se rompió y pues lo que están es tratando de aplicar una medida que baje el golpe mediático y la atención o los efectos que podría ocasionar en la misma institución castrense. El ejército no es para nadie sabido, pues que tiene un altísimo nivel de compromiso y de complicidad con la dictadura en acciones de represión y de asesinato que se hicieron a partir de abril de 2018. Pero recordemos que muchas de esas operaciones fueron obviamente coordinadas y articuladas en altas jefaturas del ejército. Existe lo que no mucha gente recuerda estas fases históricas, una enorme cantidad de oficialidad del ejército que fue entrenada, capacitada, formada en la escuela militar del ejército durante los gobiernos democráticos de Doña Violeta, Abdo Alemán y Enrique Bolaño. Y esos cuadros que hoy son considerados cuadros intermedios están ahí estancados. También es cierto que una gran cantidad de esos cuadros han sido mandados a retiro forzoso por parte de Ortega. Es parte de lo que ha venido haciendo en los últimos años, precisamente para lograr dos objetivos. Uno, bajar la tensión de la acumulación de cuadros que no crecen jerárquicamente. Y por otro lado, tratar de bajar la cantidad de elementos que podrían implicar un riesgo para la estabilidad de la dictadura de Ortega Murillo. Entonces, estamos viendo que la coyuntura actual, si realmente se deviene en una mayor crisis, esto no es que vayamos a estar dando falsas expectativas ni que estemos tampoco teniendo información que haya algo de esto. Pero podría darse un escenario, podría ser una posibilidad que si esto sigue en esa descomposición, podría haber algún tipo de inconformidad mayor en cuadros intermedios del ejército que podrían jugar un rol que nosotros creemos que podría ser importante para salir de esta terrible noche oscura que nos ha tocado nuevamente vivir a los nicaragüenses. Creo y opinamos que es una oportunidad también que estos militares frustrados, que todavía son activos, pero están frustrados porque no logran crecer, no logran ascender a mejores posiciones jerárquicas dentro de su institución. Creeríamos que es una oportunidad para que se sacudan esta barbaridad que les ha impuesto la pareja dictatorial, que es la pareja dictatorial y todo dirigido y craneado por el mismo Daniel Ortega. Rosario Murillo es copartícipe, es coparte, es corresponsable, es cocriminal con él, pero no es ella fundamentalmente la que hace y decide. Es bajo la instrucción, la decisión de Ortega. Y en esto también hay que estar claro, ¿verdad? A veces de repente nos confundimos pensando de que es que hay personas que pueden, digamos, ocupar el espacio de las candidaturas electorales en Nicaragua en el 2026. Y eso no tiene ni pie ni cabeza. No tiene ni pie ni cabeza porque el plan, el diseño de modelo político que Daniel Ortega y Rosario Murillo han impuesto en Nicaragua a sangre y fuego, ese modelo político que la única alternativa que tiene para dirigir Nicaragua es a través de la familia Ortega Murillo, a través de la sucesión dinástica. Y eso implica en los escalas, en las escalas de responsabilidad actual,
que la sucesión viene inamoviblemente. Yo no me equivoco y espero, vamos a ver en el futuro, pero la sucesión, todo apunta a que viene directamente hacia Rosario Murillo, ni siquiera a sus hijos. El plan es que después de Murillo vengan sus hijos, probablemente, lo cual esperemos que no tengamos que llegar a esa barbaridad, porque entonces ya estaríamos hablando de vivir una catástrofe como la cubana. Pero en términos generales, Lucía, eso es lo que nosotros creemos y opinamos, que es lo que se puede estar, pues está sucediendo, de acuerdo a la información de ustedes, y lo que podría gestarse como respuesta de esta situación. Esa figura de andar buscando a Alex Leben o hablando de temas políticos y que no sea, por ejemplo, o hacerle de alguna manera la competencia a Rosario Murillo, perfilarse como candidato él del sandinismo y no Rosario Murillo, ¿será que está detrás Humberto Ortega? Bueno, podría haber un componente de la mano pachona del ex general Ortega y también criminal de lesa humanidad y ladrón porque se robó una enorme cantidad de recursos de los nicaragüenses. Podría definitivamente estar involucrado. No sé, no tengo ninguna información y tampoco he escuchado esa tesis un poco más sustentada en algún tipo de reportaje que podamos estar viendo en algunos de los medios. Sin embargo, repito, cualquier intención, esfuerzo, idea, ocurrencia, como se le quiera llamar, de cualquier persona vinculada a la dictadura en cuanto a ocupar esa posición, ese espacio, esa supuesta posibilidad de candidatura, está condenada a ser aplastada y a tener castigo, ¿verdad? Si ese fuese el caso, que era la intención de Alex Leben, definitivamente que va a pagar las consecuencias de semejante atrevimiento, como me imagino yo que le debe estar denominando la chamuca en el caso de que esa información tenga sustento, pues, y que sea correcta. Pero yo no veo, Lucía, ese escenario. Yo aquí lo que veo es otra situación para, o sea, el país no, para nadie es un engaño. La descomposición en las mismas filas del sandinismo es acelerada. Vemos aquí en Estados Unidos una enorme cantidad de sandinistas que están acogiéndose al parol y que se están viniendo pues, protegidos por ese beneficio migratorio que Estados Unidos ha otorgado. Si estuvieran tan bien y tan felices y tan lindo y bello todo como ellos plantean, pues yo no creería que estuvieran de manera desembocada, de cómo están pues buscando nuevos horizontes. Así es que yo creo que hay un cierto grado, un cierto nivel de descomposición dentro de las estructuras de la base y cuadro de militantes del sandinismo y de los Ortega Murillo, y pues yo creo que definitivamente eso más temprano que tarde va a arrastrar serios problemas para los Ortega Murillo. ¿Podría haber alguna acusación en contra de Alex Leben por conspiración? Bueno, no se descarta. De todo ocurre. O ya aquí con esa, según el liceo, de emoción que le hacen, ahí nomás se queda el asunto. Yo creo que no va a prosperar a una acción que tenga mayores repercusiones. El proceder a acusarlo de cualquiera de los ridículos cargos con los que acusaron a todos los presos políticos, incluyéndote a vos cuando estuviste presa, pues son cargos absurdo y yo no creo que ellos quieran continuar
generando una bolita de nieve que se le puede convertir en una gigantesca pues bola de nieve. Así es que yo no creo que vaya a pasar a más, no creo que vaya a haber una culminación jurídica, pero sí la defenestración es definitiva. Lo que sí podríamos ver es una nueva oleada de retiros obligados dentro del ejército, si podríamos estar observando en los próximos días movimientos de cuadros dentro del ejército, precisamente para tratar de garantizar que no hayan espacios de riesgo para que se le subleve alguna estructura dentro del ejército, pues a la familia Ortega Murillo. Pero, pues, como te digo, no veo que vaya a haber ningún tipo de repercusión jurídica para Jalil León. Ya hubieron otros casos similares, no con el ejército, pero sí con la policía, donde algunos altos oficiales del ejército, que fueron cómplices de asesinato y que fueron actores materiales de asesinato a partir del 2018, en que han sido defenestrados y pues los han hecho de una manera silenciosa, sin proceder a acusarlos de ningún cargo judicial, precisamente para no seguir levantando más polvo. Entonces, yo no veo que vaya a suceder algo similar con el caso de Jalil León. Se va a quedar como pasó con los oficiales de la policía sanguinaria, que han precisamente dejado nada más en el horizonte, pero no han hecho mayor bulla jurídica. El tema, pues, también del ejército ha tenido relevancia también esta semana, producto también de la persecución a la Iglesia Católica. El hecho que estén un militar activo en la UAF y que ellos tengan, pues, el control de pues el tema de la información y seguridad nacional, los involucra en este tema de la persecución a la iglesia, el congelamiento de las cuentas a la iglesia católica. Con todo esto, Alfredo, no hay, o sea, ¿ves algún elemento que ya realmente Estados Unidos tome la decisión de sancionar al ejército, o todavía no se atreven a sancionar al ejército? Bueno, recordemos que lo que ha venido sucediendo es que Ortega, para tratar de, y lo ha hecho muy bien, ¿verdad?, para tratar de mantener la lealtad del ejército, pues ha repartido centenares de millones de dólares en la cúpula militar y ha beneficiado a la alta jefatura en enormes transacciones económicas, pero también dándole niveles de poder político. Y cuando hablo de nivel de poder político, me refiero a darle posiciones en ministerios de Estado o en instituciones que son de estratégica importancia para cualquier país, ¿verdad? Como el caso, en este caso, de la Unidad de Análisis Financiero, pues, de la UAF, ¿verdad?, que es una entidad que tiene a su disposición la información milímetro a milímetro de cualquier dólar que se mueve en el país y sus propietarios o las personas que los mueven. Por supuesto que ahí existe, pues, una gran complicidad. Ese nivel de cargo es vital y es fundamental para que puedan haber otras acciones jurídicas y confiscar a las cuentas o intervenir las cuentas de las diócesis a las cuales han intervenido sus cuentas, y pues, por supuesto que lo que se viene también, porque creemos que es nada más la punta del iceberg de lo que se viene para no solamente el resto de la Iglesia Católica, sino que también para otras instituciones o entidades privadas en el país. Obviamente que Estados Unidos ha venido en los últimos meses con una manera bastante cautelosa, diríamos. Hemos visto
aplicación de algunas sanciones bastante leves con personas que han sido dañinas para Nicaragua y para la oposición, pero que no son los cuadros de mayor relevancia que hay que golpear y que tampoco son los cuadros que van a mover el terreno a la dictadura o que pueden debilitar el sostenimiento o una de las fortalezas del sostenimiento de la dictadura. Así es que la paciencia tiene un límite, la paciencia se agota en determinado momento. Lo que el secretario Kirby anunció esta mañana es de especial importancia porque ya no es un oficial de la diplomacia norteamericana que se pronuncia al respecto de Nicaragua, sino que es el jefe de la Agencia de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, un exalmirante que obviamente tiene un fluido canal de información de todo lo que puede estar sucediendo alrededor de lo que los Ortega Murillo están implementando en Nicaragua. Y yo creo que las palabras que él esta mañana dijo son el antecedente de algo fuerte en sanciones que viene. Y esperamos que así sea también, ¿verdad? Esperamos que sean sanciones que realmente hagan tambalear y ojalá hagan que caiga la dictadura para que podamos realmente recuperar las libertades en Nicaragua, la democracia, y que podamos vivir los nicaragüenses libres como nos merecemos. No tengo audio, Lucía. Sí, él destacó, John Kirby, que por el deterioro de la democracia, principios de democracia, de derechos humanos, el acoso, el encarcelamiento de líderes opositores, dirigentes religiosos, estudiantes y periodistas, que todo eso es inaceptable y que condenan esas acciones, van a estar adoptando una serie de acciones para promover la rendición de cuentas del régimen, lo que incluye la imposición de sanciones, y seguiremos haciéndolo. La gente siente que las sanciones no han sido suficientes en los Estados Unidos. Se han impuesto sanciones personales, incluso hay una serie de expresiones también en las redes sociales, y la gente que nosotros entrevistamos, que se apliquen sanciones al ejército de Nicaragua, que se aplique la ley Renacer, que se aplique la ley Magnitsky-Act, la ley Nicaragua, ¿verdad? ¿Qué hace falta de aplicar? Estados Unidos no ha aplicado todas esas herramientas de sanciones contra la dictadura Ortega Murillo. ¿Crees que a punto de sanciones cae una dictadura? Bueno, pues no recuerdo un caso específico en este momento en cuanto a que por efecto de sanciones únicamente y sanciones de los niveles que hemos visto hayan sucumbido a algunos gobiernos en el mundo. Pero creo que es una enorme oportunidad de que podamos hacer cambios si las sanciones realmente llegan a otro nivel. Repito, que lo digas el secretario Kirby, o sea, tiene una implicancia y una relevancia ya a un nivel top, por decirlo de alguna manera, en altas esferas de Estados Unidos, del poder político en Estados Unidos. Yo agregaría que probablemente o se le olvidó implicar estos temas al secretario Kirby,
o tal vez no lo quiso mencionar, pero hay otros temas adicionales, como el tema del involucramiento ruso en Nicaragua, el involucramiento chino en Nicaragua, con perspectiva de temas militares, tanto de China como rusa. Como los rusos, estamos hablando de una intensificación de las relaciones de los sandinistas con los ayatolás, el régimen de Irán, con quienes también han ya establecido convenios y acuerdos de cooperación de índole nuclear en supuestos términos de fines pacíficos, pero todos sabemos al final del camino qué significa este tipo de convenios y acuerdos. Es decir, aquí hay una implicancia no solamente de la gravedad del abuso a los derechos humanos y la eliminación total de las libertades que el régimen ha impuesto a los nicaragüenses, sino que también ya se ha traspolado a un asunto geopolítico de mayor relevancia e importancia. Estados Unidos ha tenido una política bastante permisible, pues, en los últimos años con el desarrollo de los cambios políticos que han acontecido en Latinoamérica, pero repito, todo tiene un límite. O sea, Estados Unidos ha demostrado que no le importa si hay presidente de izquierda en Latinoamérica, pero tampoco se queda con las manos o los brazos cruzados cuando hay gobiernos que, indistintamente de su rol ideológico, traspasan la frontera de un estado normal a un estado criminal, como es el caso de lo que estamos viendo con el régimen de Ortega, que es un estado completamente criminal. Entonces, es que yo creo que definitivamente vienen consecuencias más severas. Recordemos que lo que estamos viendo en el caso de la persecución en la Iglesia Católica en Nicaragua no tiene precedente en Latinoamérica. Sea, ni siquiera el maestro de los comunistas latinoamericanos, como fue Fidel Castro, ni siquiera a Fidel Castro se le ocurrió llegar a los niveles de persecución que Daniel Ortega ha llegado en contra de la Iglesia Católica. Bastó con haber observado cómo de manera criminal en el 2018, creo que fue el 17 de julio del 2018, Daniel Ortega atacó con artillería militar las instalaciones de la Iglesia Divina Misericordia en Managua. Bastó ese acto para saber la naturaleza de su criminalidad y su desenfreno, pues, para los planes que está ejecutando ahora en cuanto a arrasar con la Iglesia Católica en Nicaragua. Pero no lo va a lograr, no lo va a lograr, sí. Bueno, muchas gracias, Alfredo, por haber estado acá con nosotros. Gracias por tu análisis, tus puntos de vista, y que, por supuesto, vamos a seguir indagando más de estos temas. Sabemos que dentro de la dictadura también hay malestar, dentro de la dictadura hay puja de poder, hay choque, ¿verdad?, por el tema del poder, y eso precisamente tuvo que ver con la caída también en desgracia de Omar Jales Leven, según pues la fuente andaba tratando de perfilar como la posible figura para suceder a Ortega en el 2026. Y tú sabes que hay una decisión de esa gente, de la familia, que solo ellos y nadie más. Si no es Ortega, entonces es Rosario Murillo. O alguno de sus hijos, pues parte de ese proyecto que han denunciado que ellos van por el proyecto dinástico y que andan buscando, pues, cómo permanecer también siempre en el poder hasta el 2026, que viene otra farsa electoral, eso es lo que viene, otra farsa electoral con partidos zancudos, ¿verdad? Con los partidos zancudos que hay y otros partidos zancudos que ellos van a dar,
porque lo que me indica también una fuente es que en ese periodo, que te voy a decir el 11 de mayo, a mí me llaman dos fuentes. Me dicen Omar Jalesleven retenido en el Chipote. ¿Por qué? Por varias reuniones que había tenido de ese tipo, de índole político. Y que detrás está también Humberto Pérez. Y decía también una de las fuentes que supuestamente andaba Jales Levy con el permiso de Ortega, que eso no había sido, pero que Rosario Murillo no sabía, ¿verdad? Yo no me Dentro de lo que extraño se por eso. dice. Pero este, ahí andaba, pero sí más la figura de Humberto Ortega. ¿Qué sucede? Hubo una reunión antes del 11 de mayo en una casa de habitación en Masaya de un político de Masaya que ahorita no ha salido, ha estado en varios momentos en gobiernos liberales que han habido, fue diputado ese señor y se reunieron varios con varios partidos zancudos, un representante de uno de los sectores privados, un representante, pero andaba de civil, del ejército, y estuvieron hablando supuestamente de adelanto de elecciones para el 2025. Pero claro, todo es quedar en lo mismo, o sea, es hacer otra farsa, ya sea en el 2025, 2026, van los mismos con zancudo, o sea, eso es algo, es una farsa y es un fracaso. Pero sí ha habido ese tipo de movimientos, de reuniones, de que supuestamente para tratar de vender eso, ese mamotreto, esa farsa a los Estados Unidos, que aquí, bueno, también aquí a lo interno hay partidos, pero ya sabemos que son zancudos, y que vamos a, y que supuestamente adelanto de elecciones, pero eso no resuelve la crisis en Nicaragua, porque sería adelantar la farsa más que todo. Ya sería adelantar la farsa electoral. Omar Jales Leve no estuvo en esa reunión. Lo que sí es que han dado también reuniéndose con otro tipo de personalidades, pues tanto, más que todo, pues empresariales, sondeando y con la venia del general en retiro, Humberto Ortega. 100% con la venia de él. Eso es lo que nosotros pues hemos estado manejando. En ese momento no quisimos sacar la información de que sí estuvo retenido por eso en el Chipote horas y lo sacaron, ¿ya? Pero él, y ahora se suma esta defenestración porque es más de lo mismo y por eso lo que nos decía en la fuente, él está en una especie como casa por cárcel, está súper vigilado, o sea, está en una condición tipo Albaluz Ramos, ¿ves? Que también O está Aminta vigilado Granera, porque hay cuando recién desconfianza. hicieron Aminta Granera eso. La Minta Granera, entonces es algo que sí lo hacen como de hecho, obviamente, no es de derecho, pues no tiene ninguna acusación para tenerlo con esa condición de supervigilancia, pues, y más con esta defenestración que hacen de la oficina de la vicepresidencia, lo desalojan, y lo que maneja Eliseo, que lo mandan a la Cancillería, pues ahí de subordinado, una democión, se suma pues a todo esto, supuesta pues conspiración, ¿verdad? Y yo digo supuesta porque del sandinismo hay que desconfiar hasta de eso. De hasta la de hasta la de Mira, hasta de mira, Omar Leme, que ahorita ponele dentro del alfil, ala, cayó en desgracia. Bueno, se ve que cayó en desgracia, pero hasta sí. de eso también, ¿verdad? Hay que desconfiar porque ha disfrutado las mieles del poder, ha estado pues estuvo pues en ese periodo del ejército, se ha quedado perfil bajo. Sí. Ya ha Mira, estado Lucía, si me ahí. permitís todavía un par de minutos adicionales. Mira, todo lo que me estás pues, conversando tiene
toda una narrativa que aparenta, que tiene todas las señas de que viene de un perrotero. Nunca se han preguntado por qué Humberto Ortega supuestamente habla en contra de su hermano y de su cuñada, que es la co-criminal en Nicaragua, Rosario Murillo. Humberto Ortega sigue feliz y contento y no le pasa nada. Nadie lo toca, nadie le llega a asediar su casa, o sea, no sucede nada. O sea, a mí no me cabe la menor duda que ahí hay compadre hablado para meter ruido en el sistema. Esas posturas, esas propuestas, sin ningún tipo de razón ni razonamiento que hace Humberto Ortega en cuanto a que Ortega proceda a una elección para que haya elecciones libres y que continúe el desarrollo del país, eso es una bofetada a los centenares de asesinados a partir de abril del 2018. Eso es aplastar la dignidad de las madres de abril, que hoy siguen llorando por la sangre de sus hijos que fueron vilmente asesinados. Entonces, todo eso para mí es pura bulla en el sistema. Hay algunos y pues al Eleven tal vez me cometió el error de caer en alguna trampa y le están pasando la cuenta de esa manera. En Nicaragua, antes del 2018, Lucía, antes del 2018, y yo le, pues con mucho cariño y mucho aprecio que le tengo a muchos excompañeros de trabajo en el sector privado, pero le daba pavor antes del 2018 y antes de la radicalización que tiene usted hoy. Le daba pavor involucrarse en política o participar de algún tipo de reunión política. Así es que ese cuento de que en Masaya se reunieron y que hubo un delegado del sector privado, eso yo no lo encuentro ni pie ni cabeza. En estas condiciones actuales, no veo a ningún empresario en Nicaragua participando en algo que puede implicar ir a la cárcel como estuvo McGill, como estuvo José Danaguerri, como Te estuvo estoy Álvaro. hablando, yo no te estoy hablando porque hay un sector de empresarios que está con la dictadura. Yo ahí te estaba hablando de gente que está con la dictadura en esa reunión, ¿ya? Y que está, yo no te estoy hablando que son opositores, te estoy hablando de zancudo. Es una reunión de zancudo. Yo no te estoy hablando O de sea, me estás opositores. hablando de empresarios, por ejemplo, como decir Leonardo Torres, por ejemplo. Yo no sé quién es, quién era pues ese empresario, ¿verdad? Un representante, pero ahí llegó, ¿verdad? Pues que incluso tal vez hasta super perfil, que tal vez Sí. ni vos ni yo lo reconocemos porque no figura, ¿ves? Pero sí me dijeron, y alguien del ejército de civil, ¿verdad? Entonces, y que todo anda con la idea de Humberto Ortega. Humberto Ortega, lo que nos han dicho es eso, de que, acordate que hubo una reunión con Daniel, entonces no sé hasta qué punto, ¿verdad? Porque todo es tema hasta de análisis, que se dio esa reunión entre los hermanos y hablaron y fue visita familiar de salud y también política, pues entre ellos dos, ¿cómo no van a hablar de política? Entonces, López estuvo claro, una hora con Humberto Ortega y solamente habló del corazón de Humberto Ortega. Es ridículo. entonces, y vos sabés aquel comunicado de Rosario Murillo que lo puso con un pie en la tumba casi, cuando vemos a Humberto Ortega haciendo sus artículos de opinión en la prensa, ¿ya? Entonces, de ahí salió algo, que hay un pleito y hay lucha también de poder entre Rosario Murillo y Daniel Ortega. Lo hemos visto y se ha trasladado a la misma Corte Suprema de Justicia. Los medios lo hemos documentado y dicho. Omar Jales Leven, ¿verdad? Era parte de ese plan de Humberto Ortega para el tema de una
elecciones, y la ponemos así entre comillas, porque lo que venga de ahí va a ser farsa electoral, pues adelantada en el 2026, o no sé qué, donde, cuando las quieran hacer, pero es todo es farsa, porque esta dictadura, pues, vemos que se va, no hay ningún, no hay oposición allá a lo interno, o sea, que ellos permitan que haya oposición. Lo que tenés ahí son partidos zancudos actualmente en la asamblea, que son partidos zancudos, pues son parte del sandinismo. Eso es lo que se entiende. Entonces, lo que te hablo de ahí es eso. Si había un plan, si había ahora, ponele, Daniel Ortega dice, no, se detiene y el pato de la fiesta fue Omar Geles Leve y no va a ser Humberto Ortega, ¿verdad? Como vos decís, qué raro, ¿verdad? Humberto Ortega no le pasa nada. Son hermanos, le perdonan la vida el otro hermano, bueno, no sé, es un asunto, pero aquí, si te pones, Rosario Murillo no le perdonó la vida a su propia hija, la desterró, ya en esa puja de poder, con esas pujas que ellos tienen, con esos tratos, en ese negocio que se tienen para estar en el poder, ¿ya? Entonces, por eso te digo, pues no fue una reunión nada de opositores, no, todos son zancudos, todos los que estaban ahí, ¿ya? Correcto. Fíjate que, pues, haciendo un poquito de análisis de lo que está tratando de, pues, que se está manejando un poco en el ambiente de lo que estás comentando, hasta se me hace un poquito fuera también de la lógica y de un sentido común, pues, ¿verdad? Ni en la época del pico mayor de la crisis en el 2018, ni en ese momento Ortega aceptó ni siquiera, pues, las reformas electorales, ni siquiera los cambios en el Consejo Electoral, menos adelantar elecciones. ¿Qué nos va a hacer pensar de que en la coyuntura actual, que ha edificado todo un andamiaje que lo sostiene con mayor fortaleza, qué nos hace pensar de que va a meterse en una aventura electorera, aunque sea de zancudos y ficticia? Pues yo no veo ese escenario definitivamente, en absoluto. Muchas gracias, Alfredo. Es un gusto siempre conversar con vos. Alfredo Igualmente, Gutiérrez, del Lucía, un grupo de placer. los liberales en el exilio. Así es, Alfredo. Liberales de Nicaragua en exilio, así es. Aquí en el exilio. Alfredo Gutiérrez, muchas gracias, Alfredo, y también a ustedes por estar en sintonía de nosotros. Revise el contenido en nuestro sitio web y también en nuestros canales de YouTube de Sin Noticias Nicaragua. Por su atención, muchísimas gracias.